both say that some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Muy buenas, compañeros. Hoy hemos venido al monte para presentaros las mochilas Born. A mi derecha está la Born 12A20 en Realtree y a mi izquierda está la Born de 45 litros en versión verde. Bien, deciros que estas mochilas para nosotros son las mejores del mercado. Las hemos traído porque creo que os van a gustar. Deciros que tienen muy buena calidad en los materiales, en especial vamos a recalcar las cremalleras, son unas cremalleras de muy buena calidad. El material es un material de buen tocar y muy resistente. Hemos probado con zarzas, hemos probado con rozando con las peñas, con los árboles y ha aguantado perfectamente. Todas las mochilas tienen una parte regulable en función de la altura y la espalda de cada persona, ya que la constitución de cada persona es muy diferente. También decir que tiene un esqueleto interno que lo que hace es que reparte el peso perfectamente, por lo tanto, cuando tú pones las riñoneras y a cintura, el peso se reparte en la cintura y no carga toda la espalda, por lo tanto no tienes problemas de que el peso, que si tal. El principal elemento diferenciador respecto a la competencia es el sistema portarrifles. Consiste en una anilla de liberación que una vez que tiramos lo que hace es que suelta el rifle y permite una acción rápida o un disparo rápido si vemos la caza o moviéndose enfrente nuestro. Se carga por el lateral, sin embargo el rifle queda totalmente centrado y queda protegido el visor, tanto el visor como el rifle, por tanto no os preocupéis si tenéis alguna duda respecto a eso. Decir que el rifle se libera en menos de 2 segundos, es decir, solo es colocar la mochila, tiras de la anilla y el rifle se libera rapidísimo. Por lo tanto creo que es un elemento diferenciador que es muy importante y que creo que va a gustar y es muy útil. Y luego tenemos el sistema de liberación de la mochila con la anilla. Y ya estaría. Trasero ha quedado. ¿Pero has visto qué velocidad? Es que no hay ninguna mochila que saque el rifle. Sí, no. Para que sepáis cómo repartir bien el peso y aprovecharos la mochila, deciros que esto se coloca así, se cierra y queda el peso repartido en la cadera. Por lo tanto, no es lo mismo que recargar todo el peso en la espalda. También tiene aquí dos cinchas, las cuales tiramos hacia abajo y se ajusta la mochila a la espalda. Entonces queda la mochila perfectamente centrada. Decir que las mochilas tienen una resistencia brutal, es impresionante lo que aguantan, hemos metido de todo, tanto los cuchillos, el trípode, la cámara, los lomos del venado, la cabeza del venado, el rifle, hemos subido por cuestas durísimas y la verdad es que aguantan perfectamente, ya te digo, tanto la resistencia de los materiales como el caso de las cremalleras, el tipo de tejido que tiene es absolutamente fiable y seguro. Hay tres modelos de mochila, pequeño, mediano y grande. El pequeño es el Fox, el mediano es el Lynx y el grande es el Deer. Para nosotros los que mejor función nos hacen es la Deer y la Lynx, porque la Fox se nos queda muy pequeña. Deciros que esta mochila decimos de 12 a 20 por el motivo siguiente, porque hay una cremallera que está en el lateral, no sé si la podéis apreciar, con la cual una vez que la abrís se amplía la capacidad a 20 litros. Los complementos están formados por este en concreto, que es un bolsito que se pone aquí, como podéis ver, en la parte de la mitad de la mochila. Y finalmente tenemos la redecilla para meter los pájaros o para meter cartuchos o lo que queráis. Y bueno, deciros finalmente que las mochilas son unas mochilas de muy buena calidad, que estamos muy contentos con ellas, nos hacen muy buen servicio y que merecen la pena totalmente. Un saludo, compañeros, y nos vemos en el monte. Couldn't stop and say no.